Autoridades, embajadores, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Foro América, plataforma que, como bien sabéis, organizamos Europa Press con estudio de comunicación y que hoy cuenta con el patrocinio de Artificial. Artificial es una compañía de reciente creación, el resultado de la fusión de INIPSA cuyo director general está aquí con nosotros, y de Carbures, cuyo presidente está aquí con nosotros también. Decía Artificial es una compañía líder en robótica colaborativa y desarrollo de estructuras inteligentes basadas en inteligencia artificial. Y es quien nos apoya hoy, y muchas gracias por hacer posible este acto. Tenemos con nosotros hoy a Nayib Bukele. Gracias, Nayib. Perdóname que te haya por tu nombre, de pila. Todos sabemos quién es le Es nacido en Salvador, San Salvador. En la actualidad tiene 37 años. Desde muy joven ya manifestó su espíritu emprendedor. Me comentan que ya con 18 años dirigía una empresa, lo cual no deja de ser enormemente meritorio. Está casado con Gabriela Rodríguez, que nos ha acompañado aquí hoy también, que es una referente en su país en la defensa de los derechos de la mujer. Eso dice mucho de ti. Gabriela. Eh, Nayib Bukele inició su carrera política como alcalde de Custalán, un pequeño municipio cercano a San Salvador, donde puso en marcha nuevas maneras de desarrollo de la mano de alianzas público-privadas. Posteriormente, en el año 2015, fue elegido alcalde de San Salvador, cargo del que se despidió en mayo del año 18 para asumir el reto actual que es ser presidente de El Salvador. Inmerso ya ...en la carrera para ganar las elecciones presidenciales... ...del año próximo... ...Nayib Bukele... ...nos visita a España... ...para dar a conocer su proyecto que hará en este foro... ...y lo que sí que es claro... ...es que todas las encuestas... ...todas las encuestas... ...le presentan como un rotundo ganador... ...o sea que tenemos con nosotros... ...al que con virtual seguridad... ...será el próximo presidente... ...de un país hermano de España y muy querido... ...como es El Salvador... ...sin más... Eh, te cedo la palabra, Nayif, por favor, ocupa tú la tribuna. Buenos días, muchas gracias a todos. Bien, como ustedes sabrán, El Salvador es un país muy pequeñito, ahí en América Latina, en el centro de América. Y pues los lazos con España vienen desde la colonia y, han sido, y se han mantenido desde mucho tiempo, incluso... España durante mucho tiempo ha sido uno de los cooperantes más importantes del de Salvador, no solo en cooperación bilateral entre los países, sino incluso entre los municipios, las zonas autonómicas, etcétera. España siempre ha invertido muchísimo en el Salvador. Y realmente pues, nos unen demasiadas cosas, no solo el idioma, aunque ustedes me ven, mi acento y le ando y raro, pero yo también oigo raro de ustedes. Pero al final no solo compartimos idioma, compartimos costumbres, eh, compartimos muchísimas cosas. Y compartimos mucho de nuestra historia. Si ustedes van a El Salvador, pues van a ver las construcciones, son, son españolas, somos árabes, o tienen que ver con, con la arquitectura española. Obviamente un, un salón como este pues, es muy lindo y es muy extraño encontrarlo en El Salvador, sin embargo tenemos un par. Y la realidad es que El Salvador, si ustedes se meten en Google y, y buscan El Salvador, pues lo que van a encontrar son maras, delincuencia, violencia, corrupción y las caravanas de migrantes. Y pues, obviamente, ninguna de estas cosas es mentira. Es decir, todo lo que está reportado ahí es verdad, con uno u otro matiz. Pero la realidad es que también El Salvador tiene mucho que ofrecer al mundo. Nosotros lo, lo demostramos en Nuevo Cuscatlán. Yo nací en política hace más, más o menos siete años a gobernar un municipio donde, donde vivimos con Gabriela. Que es un municipio muy pequeño, en las afueras de San Salvador, donde el 80% de la gente no tenía acceso a nada del desarrollo, ni siquiera agua potable. Pero el 20%, donde vivimos nosotros, pues tenía acceso a todo. Y no hablo solo de agua potable, sino acceso a todo. Más o menos lo que los españoles pueden tener acceso aquí. Y entonces había esa gran brecha social, la cual es. Yo siempre he dicho que brechas económicas siempre van a existir, por más modelos trasnochados que se inventen, siempre existen las brechas económicas entre gobernantes y gobernados. Incluso en los países más eh, autollamados comunistas, resulta que los que de arriba pues, tienen decenas, doscientos de millones o miles de millones de dólares afuera y, y mucha de la gente adentro no tiene ni siquiera que comer. Pero la realidad es que la brecha social en Nuevo Cuscatlán es una brecha demasiado, era una brecha demasiado abismal y decidimos cambiarlo. Era un municipio que no valía la pena políticamente, porque era un municipio pequeño electoralmente hablando, y entonces a poca gente le interesaba. Pero nosotros dijimos, vamos a demostrar desde aquí, en un lugar pequeño, que el Salvador sí puede cambiar. Para serles sinceros, nosotros pensábamos quedarnos ahí 10 años, pero después del primer periodo, 10 años, era el plan. Yo le dije a Gabriela, Yo te pido permiso 10 años, y luego pues no me retiro de esto. Pues en tres años pasaron y cambiamos Nuevo Cuscatlán. Incluso hay reportajes internacionales que lo certifican y cualquiera puede ir a visitarlo. Nuevo Cuscatlán pasó de ser un municipio olvidado a un municipio totalmente distinto, donde no solo hay agua potable las 24 horas al día y los 7 días de la semana, sino que además eh, los jóvenes tienen acceso a becas con el único requisito de obtener buenas calificaciones, 7.5 sobre 10. Hay salud gratuita, así como la tienen ustedes aquí en España solo que ahí en Nuevo Costelano es únicamente de primer y segundo nivel, no tenemos alguno la de tercer nivel. Pero educación de calidad, gratuita, 24 horas al día. Eh, tenemos apoyo en deportes, en cultura, en arte, una orquesta sinfónica, bibliotecas, parques, o espacios públicos. El promedio de espacio público en El Salvador es de dos metros cuadrados por persona. Y hay muchas personas como nosotros que tenemos muchos metros cuadrados de espacio público, es decir, imagínense cuánto espacio público tiene alguien que está bajo, debajo del promedio probablemente 0.1 metros cuadrados por persona. Pero en Nuevo Cuscatlán subimos eso a muy, muy por encima del promedio nacional, superando los 10 metros cuadrados por persona, que es lo que en teoría los seres humanos debemos de tener, y está muy por encima de eso, creo que anda por los 28 metros cuadrados por persona. Es decir, algunos no es un municipio del primer mundo, por supuesto, pero sí tiene algunas características de un municipio del primer mundo, o eso que hicimos, tratamos de hacer, y tres años después... Pues la gente decía que no se reelija para Nuevo Cuscatlán, nosotros ya estábamos en campaña de reelección, lo queremos en la capital. Por primera vez pasa eso: que un alcalde de otro municipio se mueve a la capital, la ley lo permitía, porque en El Salvador uno puede ser alcalde del municipio donde uno vive, donde seguimos viviendo, o el municipio donde uno nace, y pues yo nací en San Salvador. Corrimos para San Salvador y la gente decía: no va a poder gobernar San Salvador, porque Nuevo Cuscatlán, pues vivirlo hizo bien, pero no es lo mismo gobernar algo pequeñito que gobernar algo grande. Y pues definitivamente no era lo mismo. Y cuando llegamos a la Alcaldía de San Salvador, que es muchísimo más pequeña que la Alcaldía de Madrid, pero muchísimo más grande que la de Nuevo Cuscatlán, pues nos dimos cuenta de que sí era mucho más grande. Habían 14 sindicatos y en Nuevo Cuscatlán no teníamos ninguno. Habían 5.500 empleados y en Nuevo Cuscatlán teníamos 200 habían medio millón de habitantes y 1.5 millones de transeúntes diarios. Y en Nuevo Cusquetrán teníamos 12 mil habitantes y probablemente unos mil transeúntes adicionales a los 12 mil habitantes. Pero decidimos transformarlo y en tres años creamos, bueno, Gabriela, creó el ballet de San Salvador, creó la orquesta sinfónica de San Salvador, con más de 400 niños que tocan precioso, música clásica, ballet clásico, ballet de, bueno, ballet de todos tipos, eso Gabriela puede mejor que yo. pero Y recuperamos el centro histórico. Cuando, cuando decimos recuperar el corazón del centro histórico en la parte más con más patrimonio cultural del país concentrado, la, era el, pero era el lugar también el más peligroso del país. Imagínense el lugar más peligroso del país en uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, meterse ahí era prácticamente un suicidio y hacer un proyecto ahí, tratar de recuperarlo, era prácticamente un suicidio político. Sin embargo, lo hablamos y dijimos: Bueno, nosotros vinimos a ganar elecciones o vinimos a hacer un cambio. Hicimos que había que hacer un cambio. Empezamos a trabajar para hacer ese cambio y hoy por hoy el corazón del Centro Histórico de San Salvador pasó de ser el lugar más peligroso de todo el país a ser un lugar donde el sábado a las 12 de la noche o el domingo a la 1 de la mañana es el lugar que está concurridísimo de gente disfrutando de nuestra, de nuestra arquitectura, de nuestro patrimonio cultural, de nuestro palacio, de nuestro teatro, de nuestra, de nuestra Biblioteca Nacional, que lastimosamente el gobierno la tiene cerrada en las noches. Y bueno, hicimos muchísimos cambios en San Salvador, no quiero aburrirlos con esos detalles, cambiamos prácticamente todo el sistema de luminarias, cambiamos la percepción de cómo se mira un mercado, a cómo se debe ver un mercado de tradicional, aquí en España hay muchos mercados bonitos. Invertimos en arte, en cultura, firmamos un convenio con la Liga, la Liga aquí, la Liga de España, yo sé que aquí tienen algunos issues con la, con la Liga, así que no voy a hablar de equipos o… Pero firmamos un, un convenio con la Liga en El Salvador. No sé si ustedes lo saben, pero en El Salvador, la Liga de España es más importante y más vista que la Liga del de Salvador. Y es mucho. Allá nadie ve la Liga Inglesa o la Liga Italiana o la Liga. casi ninguna Liga. Todo el mundo ve, ni, la, ni siquiera la Mexicana o la Brasileña, que son muy buenas. Pero no, la gente ve la Española. Y cuando juega el Barça contra el Madrid, literalmente no hay nadie en las calles. Todo el mundo se viendo el partido. Y los que no están viendo el partido, pues no salen porque están viendo los que, en las redes sociales a los que están viendo el partido. Pues firmamos un convenio con ellos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque pues, es tanto el interés del salvadoreño en la Liga Española que obviamente un proyecto hecho con ellos le iba a dar un plus a un proyecto hecho con otra liga. Segundo, porque hubo mucha recepción de la fundación de la Liga Española y, y, hubo, mucho, y hubo disponibilidad de poner recursos. El presidente de la liga ha viajado tres o cuatro veces a El Salvador. Es el país donde la liga más invierte recursos fuera de España. Y hicimos un proyecto hermoso. Ahorita ya tenemos 4.000 niños en las escuelas de fútbol de la liga. Hay, algunos de ellos viajaron por un scouting que hizo la liga y seleccionaron niños y viajaron aquí a Madrid. Y estuvieron en un campamento aquí en Madrid. Eh, terminaron jugando con el Atlético de Madrid. Estuvieron en las canteras de ellos bastante tiempo. Yo le decía a, un, a, un, a una periodista del ABC ayer que... Imagínense un niño de 14 años que viene de una comunidad pobre en El Salvador, que nunca había viajado, no conocía Guatemala, que queda a la parte del Salvador, mucho menos otro país más lejos, y él ahora ya conoce España, y estuvo aquí en España, jugando, saludando a los cracks y, y entrenando en las canteras del Atlético de Madrid. Cuando regresa El Salvador y le diga a alguien de una pandilla, si quieren unirse a la pandilla, lo quieran reclutar, pues obviamente no va a pensar en eso, porque él ya abrió sus ojos a un mundo de verdad, a un mundo que le trae oportunidades, a un mundo distinto. Y entonces, pues pensamos en replicar, ir ampliando eso para que fuera un ejemplo para el país, que si se podía hacer en Nuevo Cuscatlán y se podía hacer en San Salvador, pues ¿por qué no se podía hacer en todo el país? Eh, corrimos en las primarias en mi partido para la, para la reelección a la alcaldía de San Salvador, las ganamos. Y... Unos meses después, por, un, por varias cosas, de hecho yo fui muy crítico de mi propio partido, de mi propio ex partido, durante mucho tiempo, prácticamente desde el principio, empezamos peleando por el proyecto del Agua, el Nuevo Cuscatlán, que se había prácticamente desaparecido 2.9 millones de dólares del proyecto. Entonces fuimos muy críticos del partido, que es el partido que actualmente está en el gobierno, y pues al final un comentario mío en Washington, donde yo dije que El Salvador no tenía presidente, pero no estaba diciendo que constitucionalmente no teníamos un presidente, sino que es como que si no tuviéramos un presidente. Pues me costó mi expulsión el 10 de octubre del año pasado. Cinco días, de, Después de cinco días de, de análisis y de un poco de incertidumbre, de qué era lo que íbamos a hacer, decidimos lanzarnos para la presidencia este, el, el año que viene, el 3 de febrero. Y pues la verdad es que fue un poco como ese salto al vacío, cuando dice, bueno, sin paracaídas, ¿no? A ver qué hay abajo. Puede haber agua, piedras, con un colchón, una púa. Y. Pero fue increíble la, 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 la aceptación que tuvo de, de, de inicio. Nos hicieron eh, teníamos que formar un partido político porque no teníamos un partido político. Entonces fuimos a, al Tribunal Supremo Electoral que es la máxima autoridad electoral en el Salvador. Pedimos los, la solicitud para hacer el partido político. Nos dijeron de que necesitábamos 50 mil firmas en, tre, en, en tres meses y nosotros les dijimos vamos a traerles 200 mil en tres días. So, la gente se rió e incluso algunos analistas empezaron a hacer matemáticas y decían que necesitábamos, si solo habríamos una jornada normal de 40 horas en tres días, que sería una jornada más o menos de arriba de la normal, sería un poco más de 13 horas diarias, pues necesitaríamos 1.4 firmas por segundo. Y que eso era imposible porque había que captar la foto, la foto del documento, había que firmar, había que poner huellas digitales, imprimir, y que era imposible hacer 1.4 firmas por segundo. Obviamente ellos no calcularon que vamos a poner varios puestos en el país. Y tres días después, 40 horas después, teníamos 200.000 mil firmas en, en un montón de cajas. Las llevamos al Tribunal Supremo Electoral, violando su propia ley, violando su propio reglamento, el Tribunal Supremo Electoral no nos inscribió, y luego, pues, nos inscribimos, buscamos un partido para aliarnos, un partido que sí estuviera inscrito, y no buscamos el más grande, no buscamos el que tenía más dinero, no buscamos el que tenía más estructura, no buscamos el que tenía más diputados, de hecho, solo tienen uno, y no buscamos el que tenía más alcaldes, de hecho, no tienen ninguno, sino que buscamos el que, tenía menos mochila como me decía un político español ayer que estuvimos hablando en su casa y violando todas las leyes incluso el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro les dijo no pueden cancelar ese nuevo partido porque obviamente es un bloqueo al candidato que no quieren que corra la procuradora para la defensa de los derechos humanos dijo no pueden cancelar ese partido y el tribunal lo canceló. Lo canceló cuatro horas antes de inscribirnos, pero lo cancelaron el 25 de julio a las 8 de la noche, quedan cuatro horas para inscribirnos en, un en el último partido político. Ellos dijeron no se va a inscribir ahí porque él viene de un partido de izquierda, el partido es de centro-derecho. Y tardamos dos horas y media decidiéndolo con la gente de del partido con el que estábamos inscritos y la gente de nuevas ideas. Y dijimos, ¿qué hacemos aquí? La elección está comprada. Yo sé que España tiene sus problemas y la democracia generalmente trae sus problemas, pero. Desde la era democrática de España, ustedes no, no han vivido ese tipo de cosas, en donde de repente, pues, se, si a alguien que está en el poder se le ocurre hacer algo, pues lo hace y, y simplemente la democracia desaparece o tratan de que desaparezca. Entonces decimos qué hacemos, planificamos para la próxima elección y aceptamos de que hayan comprado esta elección, pero dijimos, no, vamos a participar, nos inscribimos, pensamos que va a tener un impacto en las encuestas, porque mucha de nuestra gente pudiera no gustarles. Pero fue todo lo contrario. Los comentarios eran: sabíamos que no nos ibas a defraudar, sabíamos que no ibas a dejar que, que compraran la elección, sabías que no íbamos a dejar que las 200.000 firmas que salíamos a firmar fueran en vano, eh, sabíamos que no ibas a permitir que el bipartidismo continuara en El Salvador, un bipartidismo que ha sido muy nocivo en los últimos 30 años, que básicamente es el bipartidismo de la guerra. Y pues así fue. Y hoy por hoy estamos liderando todas, todas. Todas las encuestas de opinión. Todavía quedan 12 semanas para las elecciones. Y como ustedes saben, 12 semanas es poco, pero en política es muchísimo. Pero hoy por hoy estamos llegando todas las encuestas de opinión. Y el 3 de febrero son las elecciones. Pero lo importante del 3 de febrero, yo creo que el 3 de febrero por sí solo, si Dios lo permite y, y ganamos esas elecciones, va a cambiar El Salvador. ¿Por qué? Porque ese mismo día, sin haber tomado posición, aquí no es como en España que... Votan hoy y mañana está en la Moncloa. ¿no? Allá, allá gana hoy y cuatro o cinco meses después está asumiendo. ¿no? Hay un periodo de transición largo. Pues no va a neces ser necesario llegar al gobierno para ya hacer cambios, porque creo que el 3 de, 3 de febrero en la noche los salvadoreños van a estar, vamos a estar celebrando el fin del bipartidismo y vamos a estar celebrando el inicio de una nueva etapa para El Salvador. Y esa es la nueva etapa que nos trae a este, a este viaje. Acabamos de ir, venimos de Múnich, de hablar con las, con las autoridades de, de la, del, del Múnich Airport para hacer un aeropuerto nuevo en la Unión. Venimos aquí a España a hablar con ustedes. Hemos tenido entrevistas con algunos medios. Vamos a Milán, donde hay oficialmente 40 mil salvadoreños. Yo creo que habrán unos 80 o 90 mil a tener una reunión con ellos, aunque no pueden votar. Pero si vamos a construir un nuevo país, debemos de construirlo con los 10 millones de salvadoreños, los 6.5 que viven adentro, los 3.5 que viven afuera. Así que vamos para allá y luego regresamos a el Salvador a continuar la campaña. Pero yo creo que ese día vamos a cambiar. Y lo que ustedes ven en Google ahorita, cuando ustedes ponen El Salvador y ven todas esas cosas, van a iniciar a cambiar. Para empezar van a ver, se rompe el bipartidismo en El Salvador, partidos de la guerra quedan en el pasado. El Salvador ve hacia el futuro con una nueva cara. Y luego, pues lo que hablaban aquí la gente de Artificial me parece que fue una excelente idea, ya que INIPSA tiene mucha experiencia en, en infraestructuras, pero ya estamos viendo la cuarta revolución industrial. Y los países y las empresas y los gobiernos y las sociedades que no se adapten a esa cuarta revolución industrial van a sufrir muchísimo. Y entonces en El Salvador no queremos estar siempre alcanzando al mundo desarrollado de 100 años atrás. Por ejemplo, los candidatos en El Salvador dicen, bueno, el 20% de las escuelas no tienen agua potable, no tienen electricidad. Cuando nosotros lleguemos vamos a poner agua potable y electricidad. Entonces decimos, ah, o sea, vamos a alcanzar al primer mundo de hace 100 años. O dicen, el 80% de las escuelas no tienen computadoras o ordenadores, como le dicen aquí. Nos vamos a poner, ah, vamos a alcanzar dentro. Si es que terminan, si es que lo completan, vamos a alcanzar al primer mundo de los 80. Entonces nosotros queremos ver hacia el futuro y no queremos seguir siendo un país meramente de maquilas, aunque está bien que inviertan empresas de textiles. Pero ¿qué va a pasar cuando Nike o Adidas digan ya no vamos a imprimir nuestras ya no vamos a coser nuestras camisetas, ahora vamos a imprimir ya no vamos a usar hilo, sino que vamos a, a ocupar este ma material con nanotecnología que es como una nueva piel? ¿Qué van a hacer? Van a seguir van a las a imprimir en el Salvador, no, las van a imprimir en Estados Unidos donde las venden. O las van a imprimir aquí en Europa, donde las venden. No necesitan mano de obra barata salvadoreña y pagar fletes y pagar impuestos de internación en algunos casos, cuando hay TLC, cuando pueden imprimirlas en sus países de origen, donde la energía es incluso más barata. Y entonces, ¿cómo va a poder competir el Salvador en 10 años si lo que estamos haciendo es tratando de alcanzar al primer mundo hace 100? Entonces nosotros queremos pensar distinto y queremos que el Salvador... Eh, se presente distinto y sabemos que las dinámicas sociales no cambian de un día para otro, pero sí van a empezar a cambiar el 3 de febrero. De hecho, ya empezaron a cambiar con la dinámica electoral y entonces nosotros sabemos de que lo que podemos ofrecer es muchísimo y lo podemos demostrar rápido, lo podemos demostrar simple y sencillamente con nuestra diáspora. El Salvador tiene una diáspora que sigue incrementándose, un tercio de su población está fuera, un 80% ahí en Estados Unidos, y sigue incrementándose a un radio de 300 personas diarias. Ustedes ven las caravanas, son de 1.300, 1.400 personas, y pues el drama humano lo vemos cara a cara. Vemos el niño que está emigrando sin sus padres, vemos la madre que está emigrando con su bebé, y entonces nos duele más. Pero lo que no vemos en realidad es que, aparte de esa caravana, hay otras 300 personas diarias que cada cinco días hacen una caravana más grande, invisible. Y eso pasa cada cinco días, seis veces al mes. Hay seis caravanas de esas al mes que son invisibles, que sufren igual. Y hay. 72 de esas caravanas al año que son invisibles y que sufren igual. Pero cuando ellos van a, van a Estados Unidos en su mayoría, llegan a un país cruzando tres fronteras, un desierto, con riesgo de ser secuestrados, con riesgo de morir, con riesgo de ser capturados en la entrada, con riesgo de ser deportados. Si pasan, pasarán a un, pa a un país donde no entienden el idioma, sin papeles, sin a buscar un trabajo muy malo y muy mal pagado, porque para empezar ni siquiera están legalizados, y sin embargo la gran mayoría de ellos triunfa y mantienen nuestro país con sus remesas. Yo les decía, si los salvadoreños en Estados Unidos envían 5 mil y pico de millones de dólares al año en remesas, ¿cuánto están ganando? Porque evidentemente tienen que comer, vivir, pagar su piso, eh, pagar agua, internet, cable, energía eléctrica, salir vestirse, etcétera. ¿Cuánto estarán ganando? Estarán ganando un cinco veces o diez veces lo que envían. Digamos que fueran cinco, seríamos hablando de 25 mil millones de dólares que están ganando en, en, en esos países. Y si están ganando 25 mil millones de dólares, ¿cuánto están produciendo para sus empresas para las que están trabajando? Pues digamos que el doble. Están produciendo 50 mil millones de dólares. Entonces si el Salvador empieza a, a ver que debemos dejar de depender de esos cinco mil millones de dólares y debemos de empezar a crear las condiciones para que ellos puedan crear esos 50 mil millones de dólares de riqueza al año en nuestro país, pudiéramos, obviamente esto es un dato hipotético, pero estaríamos duplicando el Producto Interno Bruto por año. Y entonces, evidentemente eso no puede ser de un día para otro, porque necesitaremos una infraestructura productiva, pero eso es lo que queremos hacer. Y eso es lo que queremos hablar con empresarios de todas partes del mundo, que invertir en El Salvador es rentable, porque, como ustedes bien saben, bueno, los que son empresarios saben, que invertir cuando algo va a empezar es muchísimo más rentable que invertir cuando algo ya vale mucho. Y si no miren, tratan de invertir en Apple ahorita. Cuesta un billón de dólares en español. Y costaba probablemente 100 mil dólares comprar la empresa hace 35 años. Entonces, Invertir en El Salvador es como invertir en, en una empresa de garage de hace 40 años, en donde sí, estamos empezando, sí, somos, somos, tenemos muchos sueños, tal vez muchos de ellos no los logremos cumplir, pero tenemos la gran mayoría de la población con nosotros que quiere cumplirlos. Y pues yo creo que esta historia de El Salvador, que es una historia que pues, tiene mucho que ver con España, eh, tendrá un final feliz y ese es el final feliz que queremos construir junto con ustedes, si ustedes lo permiten. Muchas gracias. Gracias, Nayib. Te sigo llamando por el nombre de Pila. Gracias. Vamos a tocar, por supuesto, el tema de elecciones, vamos a hablar de economía, hablaremos de inmigración, tenemos que hablar también, ¿por qué no decirlo, de violencia? Y luego hablaremos de inversiones españolas, si te parece, y luego las preguntas que me van llegando. Pero esto es Europa Press y nos pegamos siempre a la actualidad. Y lo primero que te voy a pedir es una valoración del resultado que se acaba de, de conocer de las elecciones del midtermo americano, y que, como sabemos todos aquí, dan la Cámara de Representantes a los demócratas, si bien el Senado continúa como se esperaba. En eso no es novedad en manos de los republicanos. La pregunta concreta sería, ¿qué valoración haces de estos resultados y en concreto cómo puede afectar el tema a la caravana de migrantes? Gracias. Bueno, yo creo que el resultado electoral, pues como tú bien dijiste, ya lo esperábamos en Estados Unidos y pues obviamente si el resultado electoral de Estados Unidos impacta a todo el mundo y impacta a un país y una economía como España, pues imaginen cómo impacta a El Salvador. Más o menos la comparación sería como si España fuera... La Tierra y el Salvador fuera Mercurio, más pequeño y más cerca del Sol. Entonces, pues, obviamente el Sol estornuda y se nos quemamos. Pero la realidad también es de que no podemos eh, depender de solo lo que haga Estados Unidos, porque entonces estamos poniendo nuestra suerte y nuestro futuro en manos de las decisiones de otros. Estados Unidos es nuestro mayor socio económico, nuestro mayor nuestro eh, mayor recipiente de nuestras exportaciones. Nuestras importaciones mayoritariamente vienen de los Estados Unidos, además es nuestro mayor cooperante, un tercio de nuestra población vive en los Estados Unidos, nuestra economía está valorizada, estamos a dos horas en avión. Entonces, ya pueden imaginarse más o menos la influencia que tiene Estados Unidos en El Salvador. Tienen una base militar, la embajada más grande del mundo está en El Salvador, de Estados Unidos. Y pues, por supuesto que esa, esa dinámica, pues, es una dinámica que ningún gobierno de El Salvador puede cambiar. Y pues tiene muchas cosas buenas. Tenemos un tratado libre de libre comercio, etc. Pero no podemos depender solo de lo que pasa en Estados Unidos, porque está fuera de nuestras manos. Es decir, los resultados de la elección de Estados Unidos pues, van a ser resultados que dependerán de los votantes de los Estados Unidos. Y ellos, así como eligieron a Trump, ellos ahora eligen a sus representantes o a la mitad de ellos y a la mitad de sus senadores. Y dentro de dos años lo volverán a hacer. Pero nosotros tenemos que ver lo que el mundo da, ver lo que el mundo tiene y trabajar con base en eso. Entonces eh, nosotros lo vemos con, creo que se va a mantener más o menos las mismas políticas porque se mantuvo todo igual, el mismo presidente, la cámara de representantes se mantiene en poder de los demócratas, la cámara de, de la, la, el senado se mantiene en manos de los, de, de los republicanos. Como dicen los gringos, good old, good old American gridlock. O sea, un candado al estilo americano, ¿verdad? No va a pasar ninguna ley. Y, en otras palabras, muy probablemente Estados Unidos se enfrente a un, un congelamiento del gobierno, como siempre pasa cuando hay un candado. Y eso pues afecta a la economía de Estados Unidos y obviamente afecta a la economía mundial y sobre todo de un país tan dependiente de Estados Unidos como El Salvador. Pero eso, eso que hemos vivido en los últimos 16 años. Entonces, es decir, bueno, si, si lo sumamos a Clinton en los últimos 24 años, entonces realmente vamos a enfrentar las mis, los mismos retos. La diferencia es la migración, la migración en el caso de la caravana, por ejemplo, que fue la otra, la otra mención que tú hiciste. Pues la caravana, lo que vino a la caravana, y lo importante de la caravana, aparte de las mil, más de 1.400 vidas humanas que están ahí en esa caravana. Aparte de eso, que es el que le puso una cara a la migración. Es decir, la gente oye cifras y dice, ah, sí, en Salvador emigran 80 mil personas al año. Y se oye mucho, ¿no? Pero ¿qué, qué dice 80 mil personas al año para, para la persona común que está ocupada con su propia vida, que tiene deudas, que anda en su vehículo y que tiene que llegar a su, a su trabajo, tiene que llegar a su casa? Y pues bueno, ¿qué dice para esa persona que en Salvador emigran 80 mil personas al año? Pero cuando vemos a caravana y cuando vemos a un niño de 12 años que le preguntan con quién va, y le dice que solo, porque su madre le dijo que fuera y que tratara de cruzar para ver si puede trabajar ahí y mandarle un poco de dinero para que coman sus hermanos. O cuando vemos a una madre que va con su bebé recién nacido y embarazada, y dice, bueno, sí, yo voy a cruzar el desierto en esas condiciones, y luego probablemente va a ser detenida, e incluso han desaparecido ya varios de la caravana, no sabemos por qué. Y esto que van cubiertos con cobertura mediática. Y que van, imagínense las 300 personas diarias que van sin cobertura mediática. Entonces, lo que ha hecho la caravana no es incrementar el número. El número de la caravana son, en El Salvador, creo que se incrementa todos los días y va de 300 personas diarias. Cada cinco días son 1.500. Invisibles. Entonces, lo que la caravana ha hecho es ponerle una cara humana al drama que ha venido viviendo El Salvador desde hace. Treinta y pico de años y las, las caravanas salvadoreñas empezaron en los 80, por eso tenemos 3.5 millones de personas afuera, no es porque hayan aparecido allá, es porque hubo caravanas invisibles y ahora la caravana le está una cara humana. Y yo creo que eso está, de alguna manera, por un lado es doloroso ver el drama humano, pero por el otro, por lo menos podemos ver el drama humano y no como antes que lo teníamos tapado y no lo podíamos ver. Entonces eso nos da más la urgencia de que el Salvador debe de trabajar para mejorar su situación y, y nosotros antes de pedirle a otros países que por supuesto que lo vamos a hacer pero antes de pedir, y lo hacemos aquí y lo hemos hecho antes pero antes de pedirle a otros países que resuelvan nuestros problemas nosotros tenemos que empezar a resolver los nuestros porque expulsar a, la, a, a una gran parte de nuestra población productiva en otros en unos países bueno incluso España tiene problemas de, de natalidad es decir Necesitan necesita más jóvenes ¿no? para poder mantener el Estado, para que, para que trabajen, para que sostengan la economía, las empresas, los impuestos, el gobierno. Y nosotros tenemos un bono demográfico inmenso, el 75% de la población es menor de 35 años. Pero, ¿qué pasa? La mayor parte, o una buena parte de nuestra población productiva, joven, con ganas de trabajar, la expulsamos para otros países, sobre todo a los Estados Unidos, y luego nos, nos estamos contentos porque vamos a recibir remesas dentro de unos años o dentro de unos meses de parte de ellos. Pero nos damos cuenta que en primer lugar es este el drama humano de estas personas, muchos de ellos mueren en el camino. El segundo, el drama de las familias que son rotas y el tejido social que se continúa dañando en nuestro país por uno de los factores, uno de, los factores de la inseguridad, pero el otro es la migración, que también tiene que ver con la inseguridad. Y lo otro es que estamos expulsando a nuestra población productiva, nuestro bono demográfico, que deberíamos estarlo aprovechando, en El Salvador lo estamos expulsando. Y al final de cuentas toda esa gente que muchos se vuelven exitosos en los Estados Unidos, se vuelven grandes empresarios aunque se fueron con nada más que la ropa que andaban puesta, pues nos demuestra que esa riqueza se puede haber creado en nuestro país sin haber tenido un drama humano, sin haber quebrado familias y, y teniendo más desarrollo para el Salvador. Entonces yo creo que bueno los resultados de Estados Unidos pues para todo el mundo nos dice que las cosas van a continuar como están ahorita. Muy, creo que muy pocas cosas van a cambiar, para bien en algunos casos, para mal en otros, pero muy pocas cosas van a cambiar. Y pues a El Salvador lo que le queda es continuar fortaleciendo las relaciones con todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial y estratégico. Pero entender de que nuestros problemas tenemos que resolver nosotros, sí con apoyo de ustedes, sí con apoyo de los Estados Unidos. Pero Haití es el país que más ayuda internacional recibe de América, de toda América. El país que más ayuda internacional recibe es Haití. Y el país más pobre y con menos oportunidades y con más desempleo y con más crisis económica y social y es Haití. Entonces, la cooperación sirve, claro, pero si no se la roban. Y entonces, en El Salvador, pues hemos recibido mucho dinero de cooperación, pero mucho se ha robado, mucho se ha mal implementado. Entonces, nada sirve que ustedes envíen millones de euros y se los van a robar. La Unión Europea envía millones de euros y se los terminan robando. Estados Unidos si envía millones de dólares y se los roban. O los ejecutan mal o hacen calles que duran, que deberían de haber durado 20 años y duran 6 meses. Y entonces, pues, vamos a enfrentar una, la misma realidad que hemos estado enfrentando, pero creo que la vamos a enfrentar con otra cara y con, otros, con otra visión y con otro plan. Eh, perdóname, Nayib, te voy a rogar que seas un poquito más breve en las respuestas porque hay muchas preguntas. Y permíteme, ese. Y, y, permíteme, y, y permíteme también que te haga una última pregunta, pero es que el tema de la caravana es un tema enormemente sensible. El actual presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, indicó hace unas semanas como motivo de ese tema de la caravana, la necesidad de respetar los derechos de los migrantes. Sin embargo, el presidente de Guatemala eh, fue bastante crítico con los propios migrantes. Eh, es decir, existe una cierta disparidad en, en estos países. ¿De qué lado estás tú? Compartes más la opinión de, de tu actual presidente o te inclinas más hacia la posición del presidente de Guatemala? Bueno, la estructura de la pregunta es un poco dura porque me pone a escoger entre peor y mal. Pero, pues elabora. pero, sí, gracias. pero, pero si, si tuviera que escoger entre uno de los dos, pues escogería la, la opinión de nuestro presidente y no la opinión del presidente de Guatemala. Pero eh, creo que ninguna de las dos es correcta. Es decir, si bien el presidente ha manifestado que deben de respetarse los derechos humanos, y hombre, yo creo que pensar en sí pleno siglo XXI que no se debe respetar los derechos humanos de alguien, creo que eso no, ya, no, ya no cabe en una sociedad, en ninguna sociedad, y mucho menos en, la, en las nuestras. Así que, por supuesto, que si me dan a escoger, escogería la del presidente, pero creo que el presidente ha obviado su responsabilidad y la responsabilidad de su gobierno en que tengamos esas caravanas. Si bien las, las razones por las cuales tenemos estas caravanas de inmigrantes no son culpa exclusiva del gobierno actual, sino que vienen gestándose desde los 80, desde la guerra, porque ahí empezaron las, las migraciones, y luego con una paz que se firmó, pero que no se cumplió, de la cual España tuvo mucho que ver y mucho apoyo, y enviaron mucho dinero para la reconstrucción, y desde, mucho de ese dinero se desapareció también. Entonces, si nosotros lo vemos así, pues sí, no es culpa del actual gobierno únicamente, sino que ha sido culpa de los últimos ocho gobiernos. Pero si vemos que a quién le toca resolver el problema, es decir, cuando nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador, empezamos a decir a la gente, miren, fíjense que la alcaldía nos la dejaron endeudada, o fíjense que la alcaldía nos la dejaron con problemas, o nos dejaron 14 sindicatos, o nos dejaron 39 mil vendedores en la calle, o nos dejaron eh, una, una ciudad violenta, sino que tuvimos que resolver los problemas y demostrarle a la gente que se podían hacer las cosas distintas. Entonces, de igual manera, creo que el presidente está bien que demande que se respeten los derechos humanos y creo que debería ser más enérgico incluso en eso, pero a la par debería de, de reconocer su responsabilidad. Al principio estaban diciendo incluso que la caravana tenía motivos políticos. Y eso no lo ha dicho solo el, el presidente Salvador, también lo ha dicho el presidente de Guatemala y el de Honduras. Ahí sí se parecen, en que todos dicen que tienen motivos políticos, solo que unos culpan a la derecha y otros culpan a la izquierda. Pero la realidad es que la caravana no tiene motivos políticos. Y si alguien piensa que tiene motivos políticos, eh, pues yo les hago una reflexión. Imagínense que ahorita aquí en este salón hacemos una cabuda. Cabuda en El Salvador es una, una colecta y juntamos un dinero para ir a Suiza a pagarle a 1.500 suizos que hagan una caravana a África. Y entonces vamos a Suiza y le damos 500 dólares, por mil dólares, mil euros por decir, a cada suizo y le decimos, Vaya, tomen acá hay 1.000 euros cada uno y hagan una caravana y se cruzan un desierto y llegan a África. Yo os apuesto que no van a encontrar un suizo que quiera ir a África, mucho menos 1.500, mucho menos 10.000. Como, o 15.000, como la sumatoria de las caravanas de Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces, al final de cuentas, la realidad es que si acaso, que estoy seguro que no lo hay, pero si alguien pudiera encontrar... Además, ustedes creen que 10.000 personas, incluyendo niños, van a guardar silencio. No, a mí me pagaron para venir, es decir, es imposible. Una teoría de conspiración tan, tan inmensa que es más fácil creer que no llegamos a la luna. Pero si alguien quiere creer en esa teoría de conspiración, pues bueno, yo le hago el reto que vaya a Suiza y, y, y haga lo mismo. Entonces, es decir, no podemos negar que el problema está en nuestros países. Está en Guatemala, está en Honduras, está en El Salvador. Y que eso que tienen los tres países en común son de Centroamérica, sí, pero también Costa Rica es de Centroamérica, también Panamá. Y no hay caravana de inmigrantes de Costa Rica. De hecho, hay caravana de inmigrantes de Nicaragua a Costa Rica, pero no de Costa Rica a Estados Unidos, ni tampoco a Nicaragua. Y eso de Costa Rica tampoco es el país del primer mundo. Entonces, la realidad es que si me van a escoger, me voy más con la postura del presidente nuestro, pero si, nos, si puedo ampliar un poco la respuesta es que el presidente nuestro, si bien está bien en la parte de derechos humanos, aunque no es no suficientemente enérgico, falla en no aceptar nuestra culpa en la situación de nuestros inmigrantes, que al final de cuentas el origen del problema está en El Salvador. Las últimas encuestas te dan un 46% de intención de voto frente al 21% del segundo candidato, Carlos Calleja, y el y 10,5% del tercer, Hugo Sánchez. Pero como bien decías, hasta el 3 de febrero hay mucho partido que jugar. La pregunta sería, ¿cuál es tu estrategia de aquí al final de la campaña electoral? Intenta concretarnos en temas eh, concretos, en, en distintos aspectos educativos, económicos, sociales, eh, infraestructuras. ¿Cuáles cuál van a ser los mensajes concretos de tu, de tu campaña electoral? Bueno, gracias. En primer lugar, nosotros basamos nuestro gobierno en tres ejes. A diferencia de los, de los gobiernos anteriores que basaban en educación, salud, infraestructura. Eh, seguridad, eh, economía, crecimiento, de empleos, etcétera. Nosotros lo basamos en, en, en tres ejes. El primero es de que ya no vamos a trabajar en función de temas, sino que vamos a trabajar en función de objetivos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que queremos desarrollar la zona de sur del Salvador con el surf. Tenemos las mejores playas del sur del mundo o de las mejores según los planes. Para mí son las mejores. Y entonces eh, queremos hacer un proyecto de, de turismo de surf. Pues obviamente la, la noción normal sería llamemos al ministro de Turismo. El problema es que si llamamos al ministro de Turismo, él solo va a hacer lo que sus competencias le permiten. Pero ¿qué tal si llamamos al gabinete, al gabinete de gobierno? Y le decimos, bueno, ministro de Obra Pública, haga la nueva carretera del aeropuerto hacia las playas de surf. Encargado del agua en, en, el, en el país, haga, garantice una agua potable constante durante 24 horas al día, todos los días, para que los turistas puedan tener un flujo constante de agua potable. Ministerio de Salud, revisa el agua potable que, que anda, la Administración de Agua está sirviendo. Eh, ministro de Educación, cambie el currícula, eh, hable con las universidades privadas, creen bachilleratos técnicos para capacitar a nuestros jóvenes en hostelería y turismo, en baristas, en chefs, para poder atender la demanda que vamos a tener. Administrador del aeropuerto, prepárese para recibir nuevos turistas y consigamos nuevos vuelos de nuevos países. Eh, Ministro de Turismo, hoy sí, vaya y promocione nuestro nuevo destino turístico en todo el mundo. Ministro de Seguridad, apóyese con el ministro de Defensa y necesitamos tener asegurada la zona del la, de la nuevo desarrollo turístico para que los turistas vengan y se sientan seguros en donde, en donde vienen. Eh, encargado de, de, de Oficina de, de Atracción de Inversiones en el país y el viceministro de Inversiones consigan eh, más inversiones para tener hoteles, cafés, restaurantes, surfshops, tiendas, etc. Ministro de Salud, de nuevo, revise que la comida, que sea servida a los turistas, pues sea de calidad, etc. No, para no aburrirlos, pero el punto cuál es. El punto es de que toda la gabinete se pondría en función de un objetivo. Un objetivo en este caso el turismo. Otro objetivo en este caso la seguridad, porque la seguridad tiene que ser vista de una manera holística, no simplemente policías con pistolas. Claro que necesitamos policías con pistolas, pero también tenemos que ver la parte de donde viene la delincuencia que es de la exclusión y la marginación social. Tenemos que ver la parte de la reinserción con las cárceles, que actualmente son universidades del crimen en lugar de, lo, de, de centros de, de readaptación. La, si queremos reactivar la agricultura, no podemos llegar solo con el Ministerio de Agricultura, sino que tenemos que llegar con seguridad, con educación, con salud, con, con inversión pública privada, con inversión extranjera, con, ba, con, ban, con los bancos para que den créditos productivos. Entonces necesitamos poner todo el gabinete en función de objetivos. Ese es el primer eje. El segundo eje es la transparencia y la no corrupción. Nosotros ya lo demostramos en Nuevo Cuscatlán, lo demostramos en San Salvador, se puede hacer mucho más cuando no se roba. Nosotros hicimos una frase, el dinero alcanza cuando nadie roba y lo hemos demostrado en dos alcaldías, en la más, una de las más pequeñas del país y en la más grande del país. Y además, no solo lo queremos demostrar ahora en el gobierno, sino que entendiendo que hay 9.000 cargos de confianza en el Ejecutivo. Pues evidentemente no hay presidente, por más honesto que sea y honrado que sea, que tenga 9.000 personas de confianza y que sepa y pueda poner las manos al fuego por 9.000 personas. Entonces, estamos proponiendo la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, administrada por las Naciones Unidas y la ONU, que va a revisar a todos, incluyendo a mí. Entonces, si al final hay un funcionario corrupto, que seguro entre 9.000 puede haber uno, ¿no? Pero lo importante es que haga una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción que va a decir a esos funcionarios corruptos lo, para que lo remuevan de su cargo y que tengan que enfrentar su proceso penal y civil. Y el tercero es plantear una nueva visión, dentro y hacia afuera. Y plantearnos, así como Japón se lo planteó después de la Segunda Guerra Mundial, así como Alemania se lo planteó después de la Segunda Guerra Mundial, así como otros países como Estados Unidos se lo planteó cuando fundaron su país con las 13 colonias, así como... Otros países se lo plantearon en algún momento, así como China se replanteó su, su, su país hace 40, 50 años, así nosotros tenemos que replantear nuestro país y mostrar esa nueva visión. Es decir, obviamente necesitamos seguridad, necesitamos educación, necesitamos empleo, necesitamos inversión pública y privada, necesitamos construir un aeropuerto nuevo, necesitamos construir un puerto nuevo, necesitamos construir un tren. Pero, más allá de proyectos de infraestructura, o más allá de que seamos si a mejorar las escuelas, o más allá de que seamos si a mejorar la currícula, lo importante es que prestemos esa nueva visión al mundo y que el mundo vea con interés todo lo que está pasando en El Salvador y cada cosa que hagamos en El Salvador sea una novedad y sea una noticia en el mundo para que haya interés y los ojos en el mundo y decir, vamos a ir, vamos a invertir, vamos a poner nuestros ojos en El Salvador. Muy interesante. Te iba a preguntar precisamente por el tema de corrupción, pero lo has elaborado perfectamente. Vamos a pasar entonces a economía. El Banco Mundial ha mejorado recientemente las perspectivas económicas para, para El Salvador, para tu país, al final del 2018, pero mantiene que mermará el ritmo del crecimiento en el 19 y el 20. ¿Qué medidas económicas impulsarías para que el PIB siga creciendo por lo menos por encima del 2%? Para nuestra economía, 2% es muy poco. Pero es donde está ahora. Sí, claro. Abajo de eso es peor. Ah. Pero es muy poco, porque no somos un país desarrollado que crezca al 2.5, 2.7%, está bien. Pero cuando uno tiene 700, mil personas en empleo formal en un país de 6.5 millones, ya se imaginarán cuántas personas están en empleo informal, que es equivalente a un subempleo. Por eso cuando vemos las cifras de desempleo en el Salvador es el 7%, claro, porque van hacen una encuesta a propósitos múltiples y le preguntan a la persona, ¿usted está desempleado? Y el salvador nunca va a estar desempleado. O sea, va a vender mangos en la calle, pero él no está desempleado. O Se va a decir, no, sí, yo trabajo. Claro que trabaja, pero realmente no tiene seguro social, no, tiene, no va a tener una pensión, no tiene un salario digno, no tiene nada. Entonces, no tiene ni siquiera la garantía de que mañana va a tener que comer. Pero él dice, yo trabajo. Entonces, la realidad es que el desempleo en El Salvador ronda el 80%. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un país, no nos podemos, confundir con, no nos podemos conformar con el dos punto y pico que puede ser más o menos, no bueno, pero puede ser aceptable en una, una economía desarrollada. En nuestros países tenemos que crecer a porcentajes muy altos para, para poder llegar algún día a tener un crecimiento mayor que la población que, que pueda hacer que la gente viva mejor. Entonces, las medidas económicas, bueno, varias. La primera es atraer, atraer los ojos del mundo al Salvador. La segunda, es saber que nadie va a querer invertir en El Salvador si no hay seguridad y si siguen poniendo en Google El Salvador y le siguen saliendo los muertos pues la gente no va a querer invertir en El Salvador. Entonces, no es una estrategia de cambiar nuestro SEO, nuestro nuestra, nuestra, nuestros resultados en Google, sino una estrategia de generar bienestar para que eso sea lo que aparezca en Google. El Salvador está cambiando, El Salvador reduce sus índices de criminalidad, El Salvador hace, lanza un nuevo proyecto educativo, El Salvador envía 10.000 jóvenes al extranjero para estudiar robótica y estudiar nueva nanotecnología y estudiar eh, revolución, la cuarta revolución industrial. Y entonces, que la gente empiece a ver ese tipo de noticias de El Salvador para conseguir inversión, inversión internacional. Para nuestro país, Facebook compró WhatsApp en 19 mil millones de dólares. Nuestro PIB es de 23 mil o 24 mil millones de dólares. Es decir, WhatsApp es casi nuestro PIB. Y Facebook lo compró en una transacción. Eso es una gran oportunidad para nosotros, porque el Salvador le pueden duplicar el PIB con una transacción. Es decir, las empresas grandes en el mundo, alguien que le quiera poner a los ojos a Salvador, le quiera apostar a Salvador, puede duplicar el PIB de Salvador con una transacción como la que hizo Facebook o en WhatsApp. Entonces, si nosotros ponemos los ojos del mundo en El Salvador con una sola inversión grande, podemos hacer un gran cambio. Ya no se con 10 o con 100. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que volver a reactivar el tejido productivo de nuestro país. Nuestro país. Cuando nosotros administrábamos la alcaldía, solo en un mercado de los 24 mercados de San Salvador, que es uno de los 262 municipios del país, solo en un mercado, la tiendona, así se llama, se venden 72 millones de plátanos al año. 72 millones, en un mercado de los 24 mercados de San, de San Salvador. 72 millones de plátanos. Y los de 72 millones de plátanos, cero se producen en el país, siendo supuestamente una República Bananera nosotros importamos parte de nuestros frijoles nosotros comemos muchos frijoles a que le gustan las lentejas y las habas nosotros comemos frijoles importamos parte de nuestros frijoles de África es decir pagamos en el Salvador si tiramos una semilla de frijol ahí en la alfombra y le tiramos una gota de agua mañana va a haber retoñado no estoy exagerando en el colegio nos hacían hacer eso nos hacían poner un frijol en uno ustedes hacían hacer eso bien bueno, aquí no creo que lo hacían con frijoles, ¿no? pero no creo que lo hacían con alguna otra hora. Pero nosotros, es decir, el Salvador es tan fértil y estamos importando frijoles de África. Pagamos un barco que traiga los frijoles de África, sin emplear salvadoreños, por supuesto, sin generar desarrollo agrícola, sin generar desarrollo territorial. Y traemos un barco desde África que dé la vuelta, que veces todo el Atlántico, que pague para cruzar el canal de Panamá y luego que dé la vuelta y que entre por el, por el sur del Salvador, para que nos lleve frijoles. Y tenemos 400.000 manzanas ociosas en un país de 21.000 21 metros cuadrados kilómetros cuadrados entonces un país pequeño con un montón de tierra ociosa importando frijoles que nosotros mismos comemos y ustedes que usted son empresarios saben que es lo más difícil para una empresa qué es lo más difícil conseguir los clientes nosotros ya tenemos los clientes el sobraño come frijoles tres veces al día come plátanos tres veces al día y no estamos ni siquiera produciendo eso entonces es una muestra de cómo no, no estamos pudiendo trabajar nuestra gente. Tenemos la gente que quiere trabajar tanto que se va en una caravana a Estados Unidos. Tenemos la tierra disponible fértil para sembrar y tenemos el mercado que lo quiere comprar. Entonces, ¿qué hace falta? Nada, solo unir las cosas. Entonces, ¿cómo la unimos? Primero resaltando este tipo de cosas que no pueden seguir pasando en nuestro país. Y segundo, yo hablaba con la asociación de bancos, estaban todos los gerentes o presidentes o, o, o CEOs de los bancos de El Salvador. Y yo les decía. La mora bancaria en El Salvador es del 2%, 2%. Es muy baja. Así que si alguien quiere llevar bancos a El Salvador, pues bienvenido. Y la mora bancaria en El Salvador es del 2%. Y yo le digo, ¿qué necesitan ustedes para liberar más créditos? Créditos productivos. Porque en El Salvador sacar un crédito para comprar una casa o para irse de viaje o para comprar un carro es muy fácil. Pero si un emprendedor un par de jóvenes quieren poner un restaurante, es imposible. Porque le piden dos o tres años de declaración de renta y de IVA. Pero si se quieren una empresa nueva, no va a tener... Declaración del Entonces le decimos a ustedes: Miren, nosotros no estamos en contra del negocio que ustedes hacen, o sea, lo hacen muy bien, son una banca muy sana, son un ejemplo para la banca latinoamericana, pero necesitamos que, que inviertan más en el desarrollo productivo del país. Entonces, ¿qué necesitan que hagamos nosotros para que ustedes hagan eso? Entonces, de, después de discutir, llegamos a la, a la idea nosotros y se las planteamos, y yo les pareció mucho, de que qué tal si ellos suben su riesgo. Creando el gobierno un fideicomiso. Entonces, nosotros creamos un fideicomiso para créditos productivos, entonces nosotros garantizamos las deudas de los alboreños que caigan en default, del de, 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 de pago de su deuda. Entonces dice un banquero: Bueno, yo puedo subir mi, mi riesgo, entonces con un fideicomiso de ese tipo, yo puedo subir mi riesgo del, del que tengo ahorita, lo puedo subir a perder un 10% de los créditos. Soy un pésimo banquero si sí, pierdo un 10% de los créditos. Pésimo. Pero, porque hay un manual, ¿no? Incluso con, la, con subir el riesgo. No va a perder un 10% de los créditos. Pero si yo subo mi riesgo hasta poder perder un 10% de los créditos, entonces un fideicomiso de 300 millones de dólares puede hacer que nosotros liberemos 3.000 millones de dólares en la economía, en créditos productivos. Entonces, cada uno de estos créditos de 100.000, 200.000, 300.000, 50 50.000, 500.000, un millón de dólares, pero estamos hablando de haber liberado 3.000 millones de dólares solo en créditos productivos. Entonces, imagínense esos 3.000 liberados en un, en un span de dos años. ¿Cuántas empresas nuevas generarían? ¿Cuántos empleos nuevos generarían? Entonces lo que necesitamos es poner a trabajar la, ma la maquinaria de nuestro país, generando las condiciones, los créditos productivos, educando también a nuestros jóvenes. Para que para las nuevas tecnologías. Ustedes quieren invertir en el Salvador, bueno si Artificial quiere invertir en el Salvador, pues usted va a querer jóvenes que sepan lo que ustedes están trabajando, que sepan de robótica, que sepan de nuevos materiales, que sepan de nanotecnología, que sepan de que eh, pues esta taza ya no tiene que ser de cerámica, sino que se puede imprimir y que sepan usar los impresores y que les digan, miren qué tal, que les digan a su ingeniero de software en el Salvador, miren qué tal si les ahorro dos pasos en el proceso. Ustedes le pagarían mucho a ese ingeniero de software pero necesitamos tener los ingenieros de software, ya hay jóvenes que ya se han graduado en otros países y han buscado la forma y tenemos ingenieros de software, porque el salvadoreño es tan emprendedor que busca aún en la adversidad, pero qué tal si el gobierno potenciara esas carreras, tanto en El Salvador como enviar jóvenes afuera, como traer expertos, y yo estoy seguro que nosotros pudiéramos generar decenas y no cientos de miles de empleos, pero no con simple obra pública, que obviamente haremos mucho, sino para garantizar que ahí estén las infraestructuras para que el país pueda desarrollar, sino con poner la máquina, arrancar la rueda de la economía y convertir el círculo vicioso que hemos tenido en nuestro país en los últimos 40 años en un círculo virtuoso como lo teníamos antes de la guerra. Por lo menos en economía tenemos un círculo virtuoso, nos decían en el Japón de Centroamérica. Ahora ese dicho ya se acabó. Pero tenemos lo mismo. Y si ahora pues, estamos en el siglo XXI, estamos globalizados, tenemos muchísima más visión, las comunicaciones nos hacen que nos conectemos en, con la velocidad de la luz. pues Entonces, pues... Obviamente, las oportunidades que teníamos en los 60 o en los 70 no se aparecen a las que tenemos ahora. Si tenemos más oportunidades ahora y tenemos el mismo ímpetu que en ese tiempo, estoy seguro que podemos hacer muchísimo más. Cierto, pero lamentablemente también tenemos que hablar de la parte más, más fea de, 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 de tu país. El Salvador se posiciona, según muchos estudios, posiblemente como el país más violento del mundo, quizá alternando con Honduras. ¿Cuáles son las medidas básicas que habría que tomar para luchar contra la violencia y disminuir la tasa de homicidios en el Salvador? Tres: prevención, combate a la delincuencia directo y reinserción. ¿Cómo se come eso, bien? La prevención en el Salvador tenemos un problema muy grave, gravísimo, y es que no entendemos de que las maras, que es el causante del 90% de esos crímenes, en el Salvador no tenemos a diferencia de México, nuestros crímenes no son por grandes carteles del narcotráfico, por ejemplo. Que es más difícil de combatir porque tienen mucho más dinero. Son... No, en El Salvador son básicamente pandillas, son maras. Son muy crueles, pero son muy, po muy poco sofisticadas y tienen muy, muy pocos recursos en comparación al gobierno. Entonces, lo, pero el problema es que las maras lo que tienen es un caldo de cultivo en los jóvenes. Porque es más atractivo para un joven de una comunidad entrar a la mara que no entrar a ella. Porque si no entra a ella, pues va a ser molestado todo el tiempo por la misma pandilla y probablemente lo van a terminar matando. Mientras que existe la pandilla, pues lo van a proteger. Es una forma de empleo. Decían que, bueno, vi un estudio hace poco que decían que las pandillas son el mayor empleador en El Salvador. Y pues si, si lo vemos como un, no es un empleo, pero pues, si lo vemos como un empleo, pues como un ingreso, es uno de los mayores empleadores del país. Entonces, ¿cómo le quitamos a la pandilla el caldo de cultivo? Tenemos que quitar a los jóvenes, competirle a los jóvenes. De nada sirve que capturemos 30 pandilleros hoy si este día van a reclutar 100. Y de esos 30, 25 van a ser libres por falta de pruebas o porque se los capturaron por error o por lo que sea. Y entonces, o por errores de la fiscalía, o por errores, o por errores del juez, y al final salen 25 libres de los 30, y ese día captura, reclutaron 300, 100. O sea, tenemos un saldo de 95 nuevos pandilleros por día. Entonces, la única forma para de verdad terminar con el problema es quitarles el caldo de cultivo, quitarles de donde se alimentan, que son los jóvenes. ¿Cómo? con proyectos de deporte, con proyectos de cultura. Y cuando hablo de cultura, incluso las contraculturas, como, o llamadas contraculturas, como el graffiti, como el skate, como el freestyle, como el breakdance, como el hip hop, como, como todo lo que, lo que pueda atraer a un joven a un proyecto gubernamental, pero que le, parezca, que le parezca divertido, que le parezca que va con él. Aparte apostarle al deporte, apostarle a las becas, apostarle a la educación, apostarle a la reconstrucción del tejido social, que hay en bibliotecas dentro de las comunidades. De hecho, en la alcaldía lo empezamos a hacer, construyendo bibliotecas hermosas, preciosos, cubos de vidrio en medio de las comunidades. Donde, donde el joven se despierta, sí, su casa sigue siendo paupérrima, pero ve enfrente de su comunidad un cubo de vidrio hecho por el gobierno para él, donde tiene computadoras, hace su internet de alta velocidad, donde tiene libros, para, de, de, libros de calidad para leer, donde tiene un ambiente que cierra a las 12 de la noche con aire acondicionado. Y entonces, es distinto. Y tiene una cancha, y tiene un proyecto de la liga ahí de España, donde puede jugar fútbol, y su hermano está en la orquesta sinfónica, y su, y su hermana está en el ballet, o al revés, ¿verdad? Y... Y hay, una, hay becas del gobierno para poder estudiar, y la educación básica y superior es gratuita y es buena, y hay salud para su familia, y hay un proyecto de vivienda, y él tiene agua potable, y tiene una comunidad donde que está iluminada, que tiene accesos y con, no tiene un muro encima de tierra que se le va a caer porque llovió, sino que tiene una comunidad que tiene al menos lo mínimo y que tiene la potencialidad de hacer muchísimo más. Y entonces, cuando el joven le diga, como les mencioné, el, el, el chico de Liberia, de, 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 de que vino aquí, de la comunidad ya de, 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 en El Salvador, cuando le diga la... La pandilla, vente a la pandilla, y le decía No, no quiero la pandilla. sé que tengo todo. Estoy, 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 bueno, como nos pasó en el mercado de Cuscatlán, estoy grafiteando con, con, con artistas de Nueva York, de Australia, de México, de Brasil. Aquí están agencias internacionales cubriendo nuestro mural. Y tú quieres que yo vaya a mi comunidad a ponerle enfrente a mi madre, ver, oír, callar un muro. Eso no lo voy a hacer. Entonces, si nosotros le quitamos los jóvenes. Las pandillas ya no van a tener capacidad de reclutar más de lo que las podamos vencer. La segunda es el combate directo. En El Salvador, lastimosamente, no tenemos un combate directo efectivo a la delincuencia. Yo he hablado con policías en este tiempo y, mucho, y antes también, cuando era alcalde, y me, me dicen los policías: Alcalde, yo tengo tres balas en mi pistola. No estoy exagerando, tiene tres balas en su pistola. Por eso le dan. Y, y viendo una banda de seis delincuentes con ak 47 y ¿yo qué hago? Pues yo quería todo ser humano, ¿no? me escondo. Pero, ¿qué tal si él tiene un radio? Cosa que muchos policías no tienen. La mayoría de policías no tienen un radio. Pues ese es, él toma, co toma cobertura, agarra su radio, llama a la central y dice: seis delincuentes van eh, de la zona de la calle tal a la calle tal con AK-47 en dirección tal. Y, y, las, y la central recibe la información del policía, ubica las patrullas con GPS, que eso es una tecnología que vale. Cuatro perras. Cuatro perros. Y. Ubica a las patrullas por GPS y les dice: Bueno, patrulla 8, 9, 14 y 17, intercepten a los sujetos en tal y con una pequeña pantalla en cada patrulla, los interceptan. Esa sería la diferencia entre capturar en flagrancia a los seis delincuentes y decomisar a las seis AK-47s o un terrible atentado con muertos, con, con una banda llevándose el delito y sin. sin, sin, sin personas capturadas. Y esa banda que va a seguir cometiendo y va a tener el incentivo de seguirlo haciendo porque le va muy bien, a le sale muy rentable. Entonces, con un poco de, de, de inversión en equipo, con pagar mejor a nuestros policías, con equiparlos bien, hay policías que tienen dos, tres años de no haber tirado. No les dan balas para ir a tirar. Entonces, no, ¿qué pasa cuando alguien no ha hecho algo en tres años? Pues ya no lo hace bien. Entonces necesitamos capacitar a nuestros nuestro policías, necesitamos pagarles bien, que tengan una pensión digna, que sepan que si les llegara a pasar algo, ni Dios lo quiera, pero si llegara a pasar algo, que sus familias van a estar eh, bien, porque el Estado va a ver por ellas, que, que tengan buenas condiciones donde trabajan, que haya centros donde puedan, puedan, se pueda usar la inteligencia y no solo la fuerza bruta, que evidentemente no alcanza, y además es, a veces esa tratatoria de los derechos humanos, no siempre, pero a veces sí lo es. Y entonces necesitamos tener tecnología, cámaras, poderlos ubicar y poderlos capturar. Y la tercera es la reinserción. Nosotros en El Salvador tenemos unas cárceles que no son cárceles. Hay, 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 hay celdas con, para cuatro personas donde hay cuarenta. Cuarenta. Sí, más. El 300% de aislamiento porque dicen que las celdas son para 20, pero son para cuatro. Entonces, tienen 40 o 50 en una celda. Duermen parados. Y cuando digo duermen parados, no estoy exagerando, duermen literal parados, o sea, en, en posición de pie. Los 40 en una celda, imagínense eso, durante años. Y a la par tienen una letrina que es básicamente un hoyo. Y el que duerme a la par de la letrina es el que le toca la, la mala suerte o el que es más débil o el que, no, o el que tiene menos amigos probablemente entró a la cárcel porque se robó una gallina y va a salir de la cárcel como un delincuente profesional, asesino en serie, loco. Entonces, estamos convirtiendo las cárceles que deberían de ser centros de reinserción, lo estamos convirtiendo en universidades del crimen. Y, no, y es una cosa humana, pero no solo es una cosa humana, también es de sentido común. Hay gente que tiene condenas de 10 años y ya lleva 9 y medio. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses cuando salgan libres? No los vamos a dejar ahí, porque por el Estado de Derecho tenemos que respetar que van a salir, ¿no? ya se acabó su condena, pero ¿qué va a pasar con él? Si durante nueve años y medio lo convertimos en un criminal profesional, si nosotros no entendemos que nuestras cárceles deben ser centros de reinserción, y el gobierno ha un programa actual que demuestra que sí se puede, y, y yo, yo, yo he dicho siempre: lo sé, hay que criticar lo malo, pero hay que, decir, hay que hablar también de lo bueno. El gobierno ha hecho un programa piloto que se llama Yo Cambio, y es un programa donde llevan a miles, literalmente miles de, de, de reos en fase, en fase de confianza, y los llevan a construir calles o construir la mano de obra no calificada, ¿no? para obra pública. Han, se han hecho decenas de, o más de un centenar de obras públicas con ayuda de mano de obra no calificada de las cárceles al día de hoy no se ha escapado uno quiere decir que el programa funciona y si funciona en una, en una fase piloto pues puede funcionar en una fase más grande entonces si nosotros el tercer el tercer eje es el de la reinserción para que podamos sepamos de que las cárceles pasen de ser los centros o las universidades del crimen y pasen a ser centros de rehabilitación y centros de readaptación de, de, de los que ni por haber cometido delitos tuvimos que meter a la cárcel. Se nos está acabando el tiempo y quedan algunas preguntas. Te ruego, hay que ser muy breve. Eh, vamos a ver, ¿esto es un tema estrictamente de tu país o es un tema que, que tiene que abordarse en el marco del llamado Triángulo Norte, es decir, incluyendo Honduras y Guatemala? Es decir, ¿se puede luchar contra la problemática de la violencia solo como.? país ou é un tema conjunto de región. Porque, a haber mucha porosidade entre las fronteras, me pregunto ya hasta qué punto esto puede ser una iniciativa propia vuestra o ais de de incluir tamén a estos países. De un, vamos, pues ob, obviamente entre más países se pueden unir mejor y habrá porosidad y habrán otros factores, por ejemplo el narcotráfico, Tenemos el, el podemos trabajar con los Estados Unidos, la mayoría, el 95% del narcotráfico que pasa por nuestros países va para los Estados Unidos, no va para el mercado salvadoreño, hay que trabajar con Honduras y con Guatemala, en el área del Golfo, donde hay también narcotráfico, hay que trabajar de la mano con Nicaragua, es decir, obviamente tenemos que trabajar con otros países, pero de nuevo tenemos que entender que nuestros problemas son nuestros problemas y tenemos que resolverlos nosotros y no por una situación de nacionalismo, ni nada, sino porque simplemente porque no podemos poner nuestro futuro en manos de, de, de gente que no tenemos no la decisión nosotros. Es decir, no podemos poner nuestro futuro en la decisión de otros, sino tenemos que poner el futuro en la decisión nuestra. Y bueno, lo vemos como Haití y República Dominicana comparten, es la misma isla. Y básicamente es una línea la que divide a un país del otro. Y es una línea recta, ni siquiera es una línea geográfica, es una línea política entre España y, y Francia en el tiempo de la colonia. Y, y República Dominicana es un país con mucho desarrollo con mucho turismo ejemplo para otros países del caribe de latinoamérica y al otro lado de la misma isla con la misma frontera con los mismos recursos naturales en la misma zona del mundo con el mismo mar está el peor país de américa latina entonces y lo que lo divide es una línea de política es decir sí la gestión política de un país, independientemente de que comparta frontera o comparta isla, como el caso de la República Dominicana con Haití, pues hace, hace la diferencia y lo creo que lo ha demostrado en el mundo. Pero, por supuesto, que si podemos trabajar de la mano con nuestros vecinos, pues vale la pena también. Para terminar, muy rápido, con el tema de la violencia, pero no puedo dejar de preguntarte lo demás con la presencia de Gabriel aquí con nosotros, que es muy sensible a estos temas. Está el tema de los feminicidios. Es eh, Salvador y la Nación... Posiblemente con mayor número de crímenes contra la mujer a nivel mundial, con datos del 22,7 eh, 22 mujeres por cada 100.000, que luego es un dato altísimo de feminicidio. Eh, en este caso concreto, ¿cómo se puede abordar este problema en tu país? En primer lugar, El Salvador tiene una cultura muy machista, de entrada, y tenemos que cambiar esa cultura. Es el, el dato de feminicidios es el reflejo de esa cultura: es decir, matar mujeres por el, por el hecho de ser mujeres porque estaba embarazada y no, no quiso abortar, o porque, o, porque el novio, o porque dejó a su novio, o porque tal. Es decir, por, por su carácter de mujer, eh, fue asesinada. Entonces, eh, en, para empezar, tenemos que cambiar esa cultura machista. Y eso se trabaja desde la escuela, eso se trabaja desde el hogar, se trabaja desde el ejemplo que se dé, se trabaja desde una concientización de la sociedad sobre que las mujeres no solo son la mayoría de la sociedad, sino que además son las que sostienen la mayoría de hogares salvadoreños. A diferencia de España, en El Salvador la mayoría de hogares están, están sostenidos por mujeres, la mayoría madres solteras. Las mujeres eh, en El Salvador básicamente sostienen el país con su trabajo, que además es menos remunerado que el de los hombres. So, hay varios tipos de violencia. La, la peor es el feminicidio porque la vida no se puede recuperar, pero hay violaciones que son casi tan graves. Hay, hay menos paga por el mismo trabajo, hay eh, doble trabajo con el trabajo del hogar, es decir, además mantener a los hijos. Entonces. Tenemos que hacer un cambio cultural y cambiar esa cultura machista que se cambia desde muchos desde muchos ejes, desde, desde la forma en la que se plantea el gobierno, desde la forma en la que trabajan las carteras del Estado. Por eso les hablaba de, la, de poner a todas las carteras en función, a trabajar en función de okay, cómo reducimos los feminicidios. No solo es un tema de seguridad pública, es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema eh, de empleo, es un tema de inversión, es un tema de cómo generamos autosuficiencia económica para las mujeres para que no tengan que depender de un hombre. Y entonces es un tema de cambio de leyes. Es un tema de, de endurecer las penas para los, que, para los que cometan delitos contra la mujer. Y entonces tiene que verse de una manera holística, no solo puede verse de una manera de seguridad pública. Por supuesto que tenemos que poner policías alertas para que no pasen los feminicidios. Pero como me decía una vez el director de la policía, un anterior director de la policía, cuando yo era alcalde de Nuevo Cuscatlán, me decía: nosotros no podemos poner un policía en cada casa o adentro de cada hogar, porque muchas veces la violencia viene desde adentro del hogar. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos un policía adentro de cada hogar? Entonces, nosotros tenemos que ver desde este punto de vista holístico, el acceso a la vivienda, por ejemplo. ¿Quién es el dueño de la vivienda? Si el dueño de la vivienda es la mujer, eso reduciría muchísimo la violencia contra la mujer. Si la mujer tiene un empleo, tiene autosuficiencia económica, eso reduciría muchísimo la violencia contra la mujer, porque ella no depende de un hombre. Ella está con un hombre porque quiere, no porque tiene. Eh, si, si reducimos la cultura machista en las escuelas, entonces los niños que crezcan ya no van a cometer feminicidios ni ningún tipo de violencia contra la mujer. Si endurecemos las penas, ahí nos vamos directo al combate, y a lo más urgente. Pero tenemos que verlo de una manera holística, la salud, el acceso a la salud de la mujer, eh, a su ginecólogo, al acceso a la salud en general, eh, también es una, es una... El no acceso es una forma de violencia y el acceso también es una forma de empoderamiento. Entonces, hablábamos ayer de que Finlandia, por ejemplo, que, eh, tiene poder sacar el puntaje para poder ser, estudiar, para ser maestro, es mayor que el puntaje necesario para poder ser arquitecto o para poder ser ingeniero. Y entonces eso dice mucho del sistema educativo de Finlandia. Entonces, nosotros no necesitamos inventar la rueda, es decir, nosotros ya hay ejemplos en países que obviamente tienen que tropicalizarse. Pero hay ejemplos en países que han funcionado. Entonces, ¿por qué no aplicamos esos ejemplos que han funcionado en otros países y los tropicalizamos? Sí, pero la realidad de nuestro país y lo vemos con una manera holística, en donde, en donde pongamos todas las carteras del Estado en, en no solo reducir los feminicidios, sino reducir todos los crímenes hacia la mujer y todo el tipo de violencia que no solo va en, en la violencia física, sino en la violencia salarial, en la violencia familiar, en la violencia social. Y yo estoy seguro de que, dependiendo todo el gabinete a trabajar en función de eso y tomando como un problema urgente, se va a poder resolver. Ojalá así sea. Falta lo que hace. Eh, quedan tres, cuatro o cinco minutos para ser puntuales y yo creo que lo mejor es terminar con una nota positiva. ¿no? Y te, te paso nuevamente la palabra para que un poco expongas al empresariado español razones concretas para las cuales tu país es un buen destino de inversión española y en qué sectores concretos crees tú que hay más potencial. Y con esto yo creo que terminaríamos, si te parece. Ok, muchas gracias. Yo los invito a que vayan al Salvador y lo vean por sus ojos. Literalmente, no hay español que no vaya al Salvador y que no diga me encanta este país. Y si no, pregúntenle a su embajador, pregúntenle a sus cónsules, pregúntenle a sus enviados, a sus agregados culturales, les encanta el Salvador. ¿Por qué? Porque el Salvador, bueno, aparte que es un país donde no hay invierno, el Salvador es, es un país donde la gente los va a recibir con los brazos abiertos, siempre. Y nosotros... Muestra que estoy aquí ahorita. Nosotros de verdad queremos que ustedes lleguen allá. Es decir, nosotros no queremos emigrar a España. Nosotros, España es muy lindo, pero yo no quiero vivir acá. Nosotros queremos que ustedes vayan allá. Y, y de verdad que se enamoren de El Salvador. El Salvador tiene todo para ofrecer, pero cuando digo todo me refiero a todo. Es decir, tenemos sol todo el año, tenemos un clima lindo. Si le gusta un poco más fresco, hay zonas muy frescas. Si le gusta un poco más eh, playa, pues hay zonas de playa. El Salvador tiene todo para ofrecer, las mejores playas de surf del mundo, el mejor café del mundo, la gente más trabajadora del mundo, tanto que tiene un tercio de su población productiva afuera, y ojo, no somos un país que no tiene estatus de país o que está en guerra, pero y sin embargo tenemos un tercio, ¿por qué? Porque van buscando oportunidades de trabajar, si el salvadoreño no le va a, hacer, eh, no le va a dar más la gana que le toque trabajar más siempre y cuando él sabe que se va a superar con ese trabajo, él va a estar dispuesto a hacerlo, va a estar dispuesto a trabajar, va a estar dispuesto a sacar adelante a su familia, cueste lo que cueste. Entonces en El Salvador ustedes no van a encontrar un gobierno, primero Dios, a partir del próximo año, que va a estar abierto a las inversiones extranjeras, que le va a dar seguridad jurídica, que le va a dar no solo seguridad jurídica en el sentido de que no vamos a expropiarlo después, sino seguridad jurídica en el sentido de que, de que las de las reglas del juego no se van a cambiar y que las reglas del juego son pronas a hacer negocios. Y para hacer negocio, ¿por qué? Porque nos caen bien, sí, pero aparte de eso, porque queremos que ustedes lleven desarrollo al país. ¿no? Sabemos que no podemos hacer el desarrollo nosotros solos, sino que necesitamos la ayuda de nuestros amigos. ¿Y qué mejores amigos ustedes? Para que vayan e invierten en El Salvador. ¿En qué áreas? Hombre, en todas. Si quieren sembrar plátanos, solo en la tiendona les van a comprar 72 millones. Si quieren, si quieren y lo digo como un ejemplo, obviamente pueden ser piñas o algo que sea, ¿no? si quieren... Invertir en infraestructura, pues vamos a invertir masivamente en infraestructura. El gobierno va a invertir masivamente en infraestructura en El Salvador para poder generar desarrollo económico y, son, y polos de desarrollo. Si son empresas de, 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 de industria para generación de productos, vamos a darle todas las condiciones, aparte de las que ya están. Nuestros jóvenes se están preparando, van ya, desde ya, para poder trabajar en sus empresas y van a estar más preparados todavía cuando estemos nosotros ahí. Es decir, el Salvador es un país que se si quiere a sí mismo, pero que también quiere al mundo. Nosotros no somos un país eh, ultranacionalista, no somos un, nosotros somos un país que nos queremos a nosotros mismos, pero también queremos a los demás. Y nosotros de verdad queremos que ustedes lleguen a invertir allá. Y así como otros países salieron de la pobreza, podemos dar miles de ejemplos, están los tigres asiáticos, ¿eh? podemos dar miles de ejemplos, ¿por qué El Salvador no lo puede hacer? ¿Cuál es la diferencia? Es más, las diferencias que tenemos son positivas, hablamos el mismo idioma. O sea, eso es una gran una barrera estamos dolarizados puede tener sus consecuencias negativas pero por un inversionista extranjero le da certeza de que no va, va a devaluarse la moneda 23 millones de veces como sucede en otros países de Latinoamérica entonces invertir en El Salvador es invertir con seguridad o sea no van a imponer un euro en El Salvador que no, va, que no valga menos de un euro después pero estoy seguro que sí van a rentabilizar muchísimo porque tienen un país que está esperando su inversión como agua de mayo y ya se llama dice así porque empieza la época lluviosa y entonces van a encontrar un país con los brazos abiertos y que está de verdad esperándolos para que inviertan allá. Y yo les digo, el Salvador se va a desarrollar sí o sí. Primero, Dios, porque así va a ser, y segundo, porque así queremos que sea. Pero tercero, porque estamos seguros que gente como ustedes va a confiar que el Salvador va a salir adelante. Y si gente como ustedes confía que el Salvador sale adelante, pues ustedes mismos van a hacer que esos sueños se vuelvan realidad. Muy bien. Pues muchas gracias.